cuéntenos, ¿cuál ha sido el desenlace de todo esto en esta mañana con esta reconstrucción de este crimen? Bueno, la reconstrucción de este homicidio el día de hoy ha sido muy importante porque con esta diligencia fiscal se va a esclarecer, o mejor dicho, ya quedó esclarecido, de que el policía disparó por las espaldas a los agraviados cuando ya ellos estaban huyendo por los dos primeros disparos que habían hecho a uno de los agraviados. En ese sentido, ha quedado plenamente acreditado que quien disparó y quien dio muerte ha sido el policía. En todo caso, ¿bajo qué circunstancias, señor abogado, se sucedió este hecho, ocurrió la madrugada del día 11 de marzo? Bueno, analizando hasta este momento los elementos de convicción, las pruebas que hay en la carpeta fiscal, todo indica que ha sido un homicidio, asesinato ha sido. Se ha descartado totalmente que ha habido robo agravado. Y prueba de ello es que a los agraviados no les encuentran pistola, no hay casquillo de bala. En ese sentido el policía miente totalmente, miente. Porque él indica que andaba en pistola y eso es totalmente falso. El fondo del asunto es que el agraviado, Víctor Palacio, tuvo una relación sentimental con el policía. Hace un año que inclusive le costeaba los estudios en la Policía Nacional de Perú. ¿Y qué pasó? Que 15 días antes del asesinato ocurrido aquí en este lugar, andaba un travesti con el policía. Y por cuestión de celos, al parecer es el móvil de este asesinato. En todo caso, ojo, el agraviado era amigo, fue pareja del policía. Se conocían hacía ya más de un año. O sea, el agraviado me dice por quién, por el fallecido. Claro. Por Víctor, por el fallecido. En todo caso, la situación fue de que las tres personas, los dos hermanos, Grados, Carrasco y Víctor, se desplazaban en una mototaxi y vieron caminar a este chico policía en esta más o menos a esta altura. Sí, lo vinieron a buscar para vengarse porque acompañaba al policía esa noche, le había pegado. ¿A quién? Al agraviado, al fallecido. A Víctor. A y Víctor Palacio. De ese incidente se produjo este disparo. Eso se desencadenó este homicidio. Que lo mató al agraviado el policía, no hay duda, porque el mismo policía lo acepta, lo admite. El problema es el siguiente. Quieren aparentar que la muerte ha sido por legítima defensa. Quieren aparentar que la muerte ha sido por un descuido al momento de que se forcejeaba con uno de los agraviados. Y eso no es así. Eso no es así. Porque hoy día ha quedado bien claro que los disparos han sido cuando el agraviado Palacio se encontraba en la mototaxi y nunca se bajó. El señor Grau se encontraba manejando y el hermano de Grau ya estaba corriendo hacia la moto para irse porque había sido baleado en el pecho. Es en ese momento en que ocurre lo del carro, y alguien te mata por las espaldas, esto no es un homicidio culposo, no es un homicidio simple, esto se llama asesinato, matar por las espaldas. Sí. ¿Alguna otra pregunta, amigos? Bueno, en todo caso, que ustedes, como abogado defensor del chico Víctor, la posición en los siguientes días sobre este, crimen a consecuencia de un hecho, cuestionable, ¿cuál va a ser? Bueno, ya se denunció el fiscal. En primer lugar, ya se denunció el fiscal para que se aparte de esta investigación por las razones que le he dicho. No hizo nada en el momento que mataron al agraviado. Y la posición es la siguiente. Esos dos jóvenes que están presos están injustamente, ilegalmente ahí, porque ha quedado bien claro que no hubo robo. Lo que pasa es que esto han simulado para el fin de justificar el asesinato del policía y para que este señor no se vaya preso. Ese es el fondo del asunto. ¿Esta reconstrucción daría prácticamente luces de inocencia de los acusados? Sí, de los jóvenes que están en el penal de Río Seco. Sí. En todo caso, ¿se podría suspender la prisión preventiva dado los casos de bueno, de ya ese es un tema que maneja el abogado de los hermanos Grau. Yo no soy abogado de él, yo soy abogado de la familia Palacio Farfán. Yo soy abogado del agraviado. En
todo caso el agraviado podría resumir a qué se dedicaba el agraviado. Bueno, en este caso Víctor. Sí, él era un próspero comerciante, se dedicaba a la venta de ropa, de varios productos, le iba muy bien en su negocio. Y gracias a ese negocio es que él mantuvo la relación, mejor dicho, lo ayudó económicamente al policía que lo mató hace un año, cuando él estudiaba en la escuela de la Policía Nacional. Porque se conocían perfectamente. Porque en su momento el policía, en sus declaraciones que hizo ante los detectives del de Pingre, él refiere no conocer a las personas y que él supuestamente, que para nosotros no nos consta, él actuó una legítima defensa de un supuesto, presunto, aparente robo, en la cual estaba siendo víctima él junto con su enamorada, que en este caso él jura y rejura que era mujer, pero en el transcurso de las diligencias de la reconstrucción del crimen, algunos testigos nos refieren de que no era mujer, sino que era aparentemente un travesti. Mire, descartado el robo agravado, no hubo robo agravado. Hoy día se ha demostrado que hubo solamente una pelea, un forcejeo. Ese testigo presencial. Él ha dicho hoy día que no ha habido robo agravado. Al contrario, él ha dicho que lo han disparado por la espalda. No es testigo de ninguna de las dos partes. Ya. Es un testigo que ha trabajado aquí. Es testigo que trabajó en el hospital Sarce. Doctor, ¿cuál era? Y ya. ¿El nombre? Eso fue. No es ni de la parte de Víctor y la familia. No, ni del policía. Él es... Y que pague por las consecuencias, ¿no? Simplemente un testigo. Y vamos a demostrar. ¿Se tomará en cuenta también? Se va a tomar en cuenta porque el fiscal lo invitó para que sea esta reconstrucción. Después de haberle tomado ya su declaración. Los chicos que están quemando allí son inocentes. Son inocentes. El fiscal es abogado de la fiscal. Más encima me amenazó ese día que declaré. ¿Cuánto dinero recibió, señor Bocas? ¿Cuánto dinero le han dado? Nosotros ya hemos ido a la Defensoría del Pueblo. Ya nos orientaron todo lo que tenemos que hacer. Así que, señor fiscal, haga bien su trabajo. Cuide su trabajo, señor. Cuide su trabajo. Cuídelo. Esta semana te vas a volver famoso. Nos vamos a ir a Lima. Nos vamos a ir hasta las últimas consecuencias, señor fiscal. Piensa que hay un Dios que ella es el dueño y que tienes madre, tienes hijos, tienes una mujer, tienes hijos, piensa en el dolor de los demás. Eres una rata, lacra. Eres una lacra. Señora Albuja, usted también es un corrupto, ha sido un corrupto. Comprado, estás comprado totalmente. Y usted salió y me dijo que no estaba a cargo, que estaba el otro fiscal. Me dio un número del otro fiscal. Ese fiscal, el otro fiscal no me contestó porque fue domingo. Dígame que es mentira, a mí dígamelo. No estuvo en el momento de la necropsia. No estuvo. Usted no vino a levantar los testigos. No estuvo. Usted no vino a levantar el cadáver. Muchas irregularidades, señor fiscal. Nos vamos a ir hasta Lima. Vamos a ir a Lima. A la Defensoría del Pueblo. Comprado, porque la policía... Familia, ya te habrás comido la mata, fiscal corrupto. Te llevas una muerte encima.